No, yo digo, buenos días, compañeros. Así, ¿cómo vamos a planear de nuevo. Hola, familia, buenos días. No, ya. 2 de febrero ya, iniciando el día y lo que tenemos en vivo. ¿Cómo arrancaron el mes? Porque ya, como lo dijo Pau, lo recalcó, es 2 de febrero. Yo se los vuelvo a recalcar. Así que ayer tuvo que haberles pasado algo bueno, porque aquí lo decretamos. Y si no, no te desanimes, que vendrán cosas mejores. Y aquí en el 10.1 te mandamos las mejores de las vibras para que así sea. Así que más adelante estaremos mandando los saluditos que por ahí nos dejaron el día de ayer y hoy síganos comentando y, por supuesto, quédense con nosotros en estas 2 horas de Ciudad Actual. Así es, y ya como no queriendo la cosa, ya cumplimos o vamos a cumplir un mes. Familia, realmente feliz de estar con todos ustedes hoy 2 de febrero. ¿Qué onda, Rebeca? ¿Qué te puedo contar? Mira, por decir, mi pausión no me vas a dejar mentir que hay un montón de secciones que hoy martes... Que hola, es aquí estoy, ¿cómo están? Buenos días. Sí estoy aquí. Hola, sí llegué, sí estoy aquí. Muy buenos días. Es que hoy dice... Todo tipo. Sí, suave. Es que el mes del amor me hace convertirme en un príncipe, ¿sabes? Y viene que viene muy así. No sé, totalmente de acuerdo contigo, mi Pau. Oigan, y si no mal recuerdo, hoy damos los ganadores de la rifa de Tamales. Así que estén muy pendientes porque en estas 2 horas no sabemos cuándo, así que se tiene que quedar aquí con nosotros para ver si usted se llevó esos tamalitos, esa rosca y esos refresquitos. Uy, uy, chocoflan. Oye, eso te va bien. Yo puse a toda mi familia a participar. Algo nos tenemos que llevar. Algo nos tenemos que llevar. Así que estén muy pendientes y a ver qué más tenemos para el día de hoy. Pues el día de hoy les traemos unos espectáculos, noticias, cosas chidas, así, pero... Hoy tengo una sección que me encanta y me pone al límite con retos personales. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? La de los TikToks. Ah, muy bien, muy bien. Paola nos va a poner a bailar. Grandes retos para grandes guerreros. Es un reto psicológico y físico. Son retos padres que te hacen crecer como persona todos los martes. Sí, 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 sí. Y como el bailarín que tienes dentro. Porque ahí lo tienes. Ahí dentro. Muy dentro. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Pero ahí van a ver la diferencia de cómo bailó Abdiel el primer martes que hicimos en los TikToks. Oigan. A mañana. Hablando de eso, ¿se acuerdan cuando veníamos a ensayar? Yo tengo video bien bueno. Lo quiero subir, me dejarán producción, por favor. Ahorita vamos a ver. Si no, estén pendientes. Ahí aprovecho para promocionar mis redes sociales. No, donde estábamos haciendo el TikTok del perrito y sale Rebeca en tortuguita. Ay, ya sé. Es cierto, es cierto. Qué buenos tiempos. Sí, pues bien. Pero, ¿qué más tenemos el día de hoy? El debate, muchachos. ¿Cuál es el tema? Sigue el debate del día porque se van a enriquecer de diferentes puntos de vista. Porque aquí, como nos ven, cada uno piensa diferente. Y obviamente, como dijo Rebe, no somos expertos. Pero pues sí podemos dar nuestro punto de vista. Siempre el que no escucha consejos no llega viejo. Sobre todo que ustedes también comenten en redes sociales. Acuérdense, 10.1 estamos... Del amor, sí, tengo demasiada experiencia. Pero fíjate que como padre de familia, pues no he tenido nada de experiencia. Tengo mi sobrino. En Ciudad Actual y ya llegó mi parte favorita, que como le digo yo, la chisma aquí en el set y hoy me tocó pues con mi compañero guapísimo, es, porque gracias. También le encanta el chisme. ¿Cómo estás, Abdiel? ¿Cómo te la muy estás pasando? Muy bien, Sofía. ¿Con cara de qué? Pero sí, la verdad es que nos gusta enterarnos de la vida de los famosos simplemente por entretenimiento, pero cada quien no se juzga, aclaramos, no se juzga, solamente compartimos nuestras opiniones. Así que si usted ya está comiendo, está desayunando, pues cuidado y se le atora el panecito, el huevito, lo que esté comiendo. Y mejor siéntese, porque ahí le viene lo bueno. Y yo sé que nos encanta disfrutar. Créanme que si yo pudiera estuviera aquí con mi cafecito, con mi tecito, platicando bien a gusto, pero pues la imagen, ¿verdad? Aunque lo voy a... Hay que proponerlo, es una mesita. Una mesita, ¿verdad? Degustando. Sí. Bueno, pues vamos con lo primero. Lo que menos esconde es el amor. Sí. Y pues la cantante publicó en sus redes sociales que estaba muy feliz. Junto en el clip aparece, mira, te lo voy a citar lo que ella dijo. También quería gritarlo a los cuatro vientos. Dije que sí. ¡Ay, qué hermoso! Sí, güey, es que ya es el mes del amor, así que era justo y necesario. A ver si por ahí nos anda saliendo con la sorpresa tú también. No. Igual muy polémica. Se trata de Irina Baeva y Gabriel Soto, que recientemente acaban de anunciar que se comprometieron. Así que, otra boda. Y todo ya formalizando bien. Pues sí, ya anunciaron boda y a lo mejor veremos próximos, pues, hijitos por ahí. La verdad es que cuando salió esta...
pues esta noticia de que habían consolidado una relación ellos dos, pues obviamente una como mujer, no, qué fea, hasta incluso chapulineó, porque incluso ahí se comentaba con, ahí sí se dice aquí, por si nos están viendo de otras partes, tú sabrás que sí, chapulineo es como robarte la novia de tu novia. Ah, pues Eddie, no es cierto. No, Eddie no hace eso. No encarames a mi amigo, no es cierto. ella le comentaba, ay, felicidades, Geraldine, Gabriel, que estén felices, y ¡zas!, que le bajó al novio. Pero pues bueno, ya según esto, a voz de ella, cuando empezaron a andar, él ya estaba completamente separado. A lo mejor no legalmente, pero ya. Oye, ¿lo conoces el tema a profundidad? Ay, amigo, o sea, no por algo me ponen aquí. No es cierto, pero sí, me gusta. Pero bueno, iniciando un nuevo romance con el sueño americano, con la idea de progresar y siempre sacar pues lo mejor de sí, ¿no? Sabemos que en varios países como El Salvador pues se ha vivido una crisis, algo complicada. De hecho, mencionaba que cuando tenía 12 años, su abuela tuvo una crisis, ¿sabes? Hubo una deuda muy grande por la cual tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Pero bueno, ahora con el gobierno de John Biden, pues súper bien que este chico tuvo la oportunidad de crecer y con nuevas oportunidades. Pero, pues qué padre, ¿no? Sí, qué bueno que estén pasando este tipo de cosas, que este nuevo gobierno de los Estados Unidos, uno de los países más fuertes, pues esté haciendo este tipo de cosas. Pero, pues, ahí vamos a mandar la mejor de las vibras, pero claro. ¿Qué te parece si yo volvemos? Claro, dime. A la polémica pareja, otra polémica pareja, pero esta es de mi favorita. Dime. Es que yo soy fanática de las novelas, de las parejas de aquí mexicanas, porque uno debe de apoyar aquí al talento mexicano. Y se trata de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, que recientemente hubo, es porque ya tienen Pues su historial de proyectos juntos. A ver sus TikToks, cómo se siguen el uno al otro, ya llevan bastante tiempo juntos. Y yo también ya quiero boda de ellos y nada más no la anuncian, ¿qué están esperando? Ya, yo creo que de pronto. Pero escuché una entrevista de Sebastián Rulli con... No están tan jóvenes. Perfecto, pero vamos con otra noticia super flash porque se nos está acabando el ratito. Ahora con Fernanda Castillo, que regresa con Buenas de Amor y de Inicios y Comienzos Padres de este febrero. Sí, fíjate que sí. Sí, pero bueno, estas fueron las noticias y el chismecito del día aquí con mi compañera Sofía y yo, su servidor Abdiel Rosés. ¿Les parece si vamos al otro lado del estudio con Eddie Rivera, que nos tiene algo bien importante que decir? Y estamos de vuelta en Ciudad Actual, en mi sección favorita de todos los martes, porque ¿qué creen? Es la de los... ¡Qué emoción! Yo sé que les emociona tanto como a mí, pero ya han practicado. No, sí es buena. Y aparte, fíjate que yo siento que la gente que nos está viendo... Yo con toda la actitud con los TikToks y ellos no. ¡No! Yo sé que la gente en su casa lo está haciendo. Ahorita podemos... Ahorita van a hacer un trenzazo. Bueno, que dijo Eddie, amiga. A ver, yo que no si, ya te, si no te pesaban tus trenzas. ¿Qué dijo Eddie? Déjalo. Eso no es lo mismo. Pero están chidas, ¿eh? ¿Sí? Sí, están chidas. Si yo tuviera cabello, también te lo quisiera. Estoy pelón. Venga, ya, cambiamos de tema. Vamos a desempolvar el cuerpo de una semana. Ay, Dios. Sí. Bien. ¿Los ensayaron? Sí. Sí. Ahí en casita ustedes van a ponerle la calificación, porque ya con esto son qué, ¿tres, cuatro martes de TikTok? Cuatro. No, ya tiene que estar suelto. Preguntas de matemáticas. Cuatro. Qué bueno que no son de matemáticas. Ok, ¿vamos a ver primero? Dale. Va, vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver, hermana. Bueno, ya regresamos a Ciudad Actual y miren, no nada más Pau nos hizo bailar con los TikToks, sino que ahora viene el momento de celebrar, pero a los ganadores del reto Arteli para el Día de la Candelaria. Porque Arteli me contando desde el fondo, de medio, de arriba, para que vean que esto ahí, la suerte. Pero revuélvele. Mientras, a ver, platíquenle, oye, chavos, sobre a todo, la gente. Darle las gracias a todos los que participaron, que estuvieron comentando, compartiendo. Muchísimas gracias por participar. También un agradecimiento bien especial a Arteli, que wow, se lució con estos premios. Va a haber 10 ganadores para que estén pendientes. Wow. Gracias, Arteli, de verdad. Qué rico que aparte de que te consienten con un gran servicio, con sus tiendas bien bonitas, todavía se están rifando.
llamando porque vamos a regalar 10 paquetes. Exacto, y qué mejor hoy para comer tamalitos que si les tocó el ¿cómo se llama? El niñito Dios en la rosca, pues para celebrarlo a gusto con la familia, porque ahora sí ya. Hoy es el último día de comer tamales. Ya, desde el 24 de enero. No se promete nada, pero sí, así que estén muy pendientes. Recuerden, repetimos, 10 ganadores, o sea, 10 paquetitos de tamales con su respectiva rosca y su respectivo refresco, refrescos. Es refresco, refresco. Refresco, un refresco de 2 litros y el chocoflan. Y el chocoflan. Oye, también. Pues yo quiero ganar. Yo Oye, quiero, pues vamos con la manita santa. Vamos. ¿Quién empieza, Sofía? Muy buena suerte. Ah, no es cierto. Mucha suerte. Mucha suerte. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mucha suerte a todos los ganadores. Vamos a empezar con el primero. A ver, por aquí tenemos. Lo digo, déjame ver. Mar Villa. Muchas felicidades a Mar. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, 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 bien. ¿Otra vez el nombre? ¿Cómo se llama? Mar Villa. Mar Villa. Mar Villa. Yeah. Sí, sí, sí. ¡Vuelta! Mar Villa. Eddie, sigues tú para ver quién es. Yo también. El siguiente ganador de estos ricos tamales, ¿quiénes son? Le voy a dar acá. Mi mano no es tan santa como la de Sofía, pero es buena. El último ganador del día. A ver, ¿me cuidas? Te lo cuido, sí, sí. Gracias. Sí. Recuerden que los teléfonos están apareciendo en pantalla para que los ganadores se comuniquen. No vayan a hacer trampa porque como quiera nosotros sabemos quiénes son, ¿eh? Así que ahora sí, vamos a revolver esto. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Y el último paquete es para... ¿Tambores, por favor? Redobles. Es para ti. Gaby Medellín. ¡Felicidades, Gaby! ¡Felicidades, Gaby! Gaby Medellín. Gaby Medellín. Ahí está. Tiene nombre de ganadora. Medellín. De Medellín, mija. Medellín. Ahí está, muchas gracias. ¡Aplausos a todos los ganadores! ¡Aplausos a todos los ganadores! Oye, pues vamos a repetir los ganadores, ¿no? A ver, ¿no? Vamos a repetirlos. ¿De allá para acá? ¿Sí es? Yo digo, ¿tú? Si okay, dale, adelante. Dale, a ver, adelante. No quiero que se... Pongan atención, que eviten la fatiga. Porque van a nombrar a los 10 ganadores. Atención, y si conocen a alguien, que avísenle al amigo, a la familia. Avísenme. A ver, ahí va. Y ahora sí nos vamos a un corte y regresamos con más aquí. Perfecto. Gracias, Arteli. Y estamos aquí en Ciudad Actual en las noticias con Sofía Boeta y Paola Gómez. Siempre, aunque son chismes medio... internacionales, nacionales, siguen siendo chismes. Sí, hermana. Al final de cuentas es para que ustedes se enteren ahí en casa de todo lo que pasa, no nada más localmente, sino en alrededor del mundo. Así es, y nos encanta estar aquí con ustedes porque siempre se los digo, aparte de circo, maroma y teatro, también somos serias. Exactamente. Claro que exactamente. Sí. Exactamente. Y por supuesto que usted tiene que estar enterado de todo lo que pasa a nivel internacional, porque pues nosotros aquí muy bien, en casita, disfrutando y pues teniendo salud y casa y todo, pero en diferentes partes del mundo están ocurriendo cosas que ni por aquí nos imaginamos que estén pasando. Exactamente, y siempre es, pues cultura general, ¿no? Así que mi Pau, ¿qué me traes el día de hoy? Pues mira, yo te traigo una noticia, que una maestra de aeróbics, mientras estaba grabando estaba dando su clase en línea, pues captó el momento en el que fue atacado en Myanmar. Ajá. Fue el golpe de estado y este video se hizo viral. Wow. Pues obviamente a través de las redes sociales, donde pues casualmente ya está dando su clase, el de aeróbics y todo. Lamentable, ¿verdad? Lo que pasó allá. Qué bueno, de lo malo lo bueno, que fue pacífico. Y pues sí fue muy impactante ver llegar estas camionetas. Así de es. Esta manera. Pero oye, fíjate que te traigo unas noticias buenas. Buenas al fin después de tanto. Y es que las hospitalizaciones, es que se la leemos. Es que es temprano todavía. Exactamente. Por COVID-19 van a la baja en Estados Unidos. Ay, esto bueno. Quiere decir que cada vez son menos personas que tienen que, lamentablemente, invierno. Y hace más frío y pues la gente está más vulnerable y más junta por pues el calor humano, entonces es más, pues más vulnerable a contagios, ¿no? Y los problemas respiratorios y eso se complica y si te da COVID, pues ya sabemos lo que puede pasar. Sí, fíjate que te quiero pasar un dato aquí que lo estoy leyendo muy importante. Okay. Dice, ¿qué consecuencias hay si no se usa la mascarilla facial? Negarse a usarlo se considera una violación a la ley federal impuesta por la Administración de Seguridad de Transporte y otras autoridades federales, estatales y locales,
Por ende, se les puede impedir la entrada a quienes se rehúsen a adoptar la regla. Además, podrían enfrentarse sanciones penales. ¡Wow! La verdad, a mí se me hace una excelente opción, porque sí, aún nos confiamos. Yo sé que a lo mejor no lo hacemos de adrede, por así decirlo. Pero pues sí hay que estar al tiro, sí, diría yo. Exactamente. Porque... Y mira que otra de las vacunas que viene en camino, está en fase de prueba, es la nueva para el VIH, Sofía. ¡Wow! ¡Guau! De problema para la humanidad. Así es, hermana. Cuéntame, yo ya andaba pasando la de esta. Fíjate que te traigo otra. Fíjate, como el Eddie. Fíjate, se me pega lo de Eddie. Fíjate. Es que tanto tiempo juntos, pues es que... Fíjate. Se nos pegan las mañas. Se está riendo de nosotros. Sí. No es cierto, mire, porque luego nos regaña, nos dice, ¿qué les pasa? A ver, sí. Nos llevamos todos bien. Fíjate que te voy a platicar que un hombre se delata en asalto al Capitolio. Tenía el número de su negocio impreso en la chaqueta. 6 de enero, lo del ataque al Capitolio, por lo de Trump, los que estaban a favor de Trump y todo eso. Entonces, lo arrestaron la semana pasada por el video que se pusieron a buscar. Dijo, a ver, vamos a ver, y tómala que lo encontraron. No hay privacidad, así, porque la seguridad está así, las cámaras, hermano, los videos. Y bueno, Sofía, estas fueron las noticias. Muchas gracias por acompañarme. Ay, es un placer tenernos aquí juntas. Así es. Y nos vamos con la Rebe, que nos tiene un anuncio muy importante. ¿Qué nos tienes? Estamos de vuelta aquí en Ciudad Actual, familia bonita. Chicos, ¿cómo la están pasando? Súper bien. Súper duper aquí. Perdón, para acá. Okay. Cuéntanos. El tema de hoy es, familia, escuche con atención, es, ¿usted qué prefiere o qué piensa de lo siguiente? ¿Padres separados pero felices o padres unidos pero del chongo? Siempre es el tema del día de hoy. Siempre encuentro mucha sabiduría en las palabras de Rebeca, como que siempre hay una profundidad del corazón. Deberías de ser conferencista. Sí. Algún día, yo oye, creo que sí. Oye, pero ¿ustedes qué opinan? O sea, Abdiel, ¿tú qué opinas? Yo como hijo, pues mira, preferiría ver a mis papás, o no solamente como verlos como mis papás, sino como individuos, como personas, verlos felices, ajá, ¿sabes? Y si estando juntos no encuentran... Fíjate que yo estoy en un dilema en eso, porque sí me ha tocado ver cómo los niños que crecen sin una figura paterna o una materna, sí hay problemas en un futuro, ¿eh? Sí, por eso de que dice, no es cierto, cada quien, no es cierto. Sí, sí hay problemas cuando tienes a tus papás separados. Creo que aquí entra la parte de Abdiel, donde tienes que pues llevarlo de una manera correcta. Pero también, ya viéndolo, yo dije que si algún día, espero y no, me toca estar en ese lugar de que tengo que decidir si que mi hijo crezca bien o que yo tenga que ver por mi propia vida, ahí sí va a ser un problema, porque como ya, no es mi caso en que mis papás estén separados, pero sí lo he visto, que crecen, ya en un futuro tienen como muchos problemas. Ustedes sabrán allí en casa y acuérdense, consúltenlo con un profesional, nosotros simplemente sí, es la opinión. Nuestro punto de vista. Pero sí, sí también no podemos dejarnos a, pues de un lado o ver primero por otras personas que por nosotros mismos. Dirás, es tu hijo, lo que debes, primeramente debes pensar en él, ¿no? Pero no es cierto, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo también digo... Es que lo pueden escuchar como que egoísta, pero no... Egoísta, pero no, en realidad debes estar tú primero para poder tú estar, ofrecerle algo bueno a tu hijo. Exacto, mira, por ejemplo, para educar bien a un hijo, digo, porque yo tengo niñas, convivo con niñas. Ah, yo dije... Mis alumnas que, o sea, hay las situaciones. Sí. Y tengo ejemplo de todo, ¿no? Cuando tú ves a una niña que es feliz y te enteras de que sus papás están divorciados, pues dice, ¿cómo lo hicieron? Eso depende también de la base que los papás tengan. Con problemas como que les digo de, no, mis papás no me quieren a mí, ya en el problema. Ya cuando uno está pues grande, que también hace su vida en cuestión este niño o hija o lo que tú quieras, también es de que puede incluso caer en un patrón de, ¿cómo se dice? ¿Generacional? Creo sí, es un patrón generacional y ahí ya, o sea, es una cadenita. ¿Sí? Y también eso existe, sí me ha tocado ver cómo las conductas se van repitiendo inconscientemente. Sí. Y es muy triste porque otra vez está el otro lado de la moneda, que dices, ok, papá, mamá se pelean mucho, aunque estén separados. El valor que tienes como persona y que luego lo reflejas como siendo padre, en el que también luego pasa de que no, mi nueva pareja, en este caso, yo no quiero a mi hijo, tengo problemas, porque dan no... celos también. Celos, o sea, uno, si va a ser papá, si va a ser mamá, hay que estar bien conscientes de que no es una cosa de que, ay, lo puedo ir a dejar a 5 minutos. Creo que uno como nunca va a estar preparado para llegar a ser padre y mucho menos de la unidad. Nah. No, pero creo que nunca vamos a estar preparados para llegar a ser papás, pero
siempre debe existir los valores, que es muy importante. Es mi experiencia personal, por decir, soy hija de papás divorciados, pero, o sea, yo los veo tan feliz y se llevan súper bien. O sea, ellos dos claro. se llevan muy bien. Muy poco, entonces, yo de chiquita no entendí un poco. Y les decía, oye, si se llevan tan bien, ¿por qué no están juntos? Y me decían, porque precisamente antes de que la cosa acabara peor, el amor se transforma. A mí así me lo manejaron, ¿no? Sí. Que el amor se transforma, o sea, y hay que saber rescatarlo para que ese amor se transforme a lo positivo y no a lo tóxico ni a lo negativo. Entonces, sí, hoy en día, mi papá y mi mamá, los dos están solteros, llevan así casi que toda su vida, pero y no por eso están, ay, lo intentamos, no, ¿sí? Están solteros, pero cada uno en su trabajo, en su proyecto, no viven ni en la misma ni ciudad, bien, ni, mal, ni en el mismo estado, cada uno está con sus sueños y feliz, y yo los veo a los dos felices así. Oye. Entonces, Qué padre, qué chido. Que no caigan en un círculo vicioso. Sí, esta, regresamos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero digo, yo admiro a esa pareja así de rápido, así. A Odalis Ramírez y Pato Zambrano, que se llevan súper bien con.